Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos al en vivo de esta tarde, ya que nos encontramos en este... Bueno, en este lugar. Este bellísimo atardecer, si se dan cuenta. Doña Esther Luna, saludos. Bonita, bonita tarde a la gente que está ahorita conectada. Yo creo que no va a haber mucha gente porque... La gente está en la ganadera, ¿verdad? Hoy la gente anda de rumba. Hoy la gente anda celebrando San Sábado. Y pues nosotros nos tocó explorar en este, pues en este espacio. No sé si ya llegó la notificación, no sé qué onda. Ahí me gustaría que nos ayudaran compartiendo a toda la bonita y preciosa gente que empieza a conectarse con nosotros en esta maravillosa tarde-noche. En este lugar donde nos encontramos, a ver, les voy a dar vueltas. ¡Saludos a mi sangre! Ayúdenos compartiendo, por favor, compartan. Díganme cómo se ve la imagen, se ve bien. Ahí el audio también, díganme si se ve bien. Me gustaría que empezaran a dejar sus comentarios, que compartan en grupos para que las personas vean en dónde nos encontramos. De hecho, amigos, me pasé para este lado. El motivo fue porque empezó a llegar la gente. Empezó a llegar la gente de aquel lado donde, pues, donde encontré trabajos a una... A una diosa, a una deidad. Encontré, pues, fruta. Encontré color rojo y color negro. Creo que es alegua, creo, alegua. Dice, sí, hermoso y se escucha muy bien. Ortiz dice, todo bien, mi sangre, gracias. Ayúdame compartiendo, porfa. De hecho, ahorita traigo el estabilizador para darles una mejor calidad y que no se vea el video moviéndose, porque de hecho ahorita aquí en este espacio donde yo me encuentro, no recuerdo en qué área o en qué isla, porque si se dan cuenta son como pequeñas islas que hay aquí a nuestro alrededor, dejaron trabajos de magia negra, dejaron pues unas gallinas decapitadas, amarradas, con listones, dejaron ciertas cosas sobre un árbol. No recuerdo en qué isla se fue en esa, pues no fue en isla, fue en las orillas de este lago, ¿eh? La verdad sí está bastante, bastante grande, así como han sucedido varias cosas. Una de ellas fue el trabajo de brujería que se hicieron, ¿no? Creo que fueron más de 5 gallinas las que se dejaron alrededor del árbol y precisamente en la parte de arriba. Nora Sanabria, saludos amiga, gracias por andar por acá. Ahí a la gente que va llegando, la invitamos a que notifiquen a sus amigos y precisamente que nos dejen su famosísimo like, reacción, me encanta. Saludos también ahí a la Dama de la Oscuridad, que hoy no está con nosotros, pero ahorita anda con los pequeñitos en una fiesta infantil. También le mandamos un fuerte y enorme abrazo a Madeline Liliandri, a Wiccan World, que está en Guadalajara, Jalisco. Y también al grupo de Rompiendo Fronteras, de nuestro amigo Marcos y Ivette, en el estado de México. Saludos a la jefa que anda aquí también. Saludos también. Ayer anduvo en una exploración bastante, bastante buena. Y la locación, la última vez que yo visité ese lugar, la verdad te llevas con unos muy buenos sustos. Y sobre todo, si llegas a entrar solo, es capaz que te topas a la bruja que anda ahí, la que hace trabajos con fotografías,
No, 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 no. La última vez que nosotros estuvimos en ese espacio, nos tocó de todo, amigos, ¿eh? Ahí está, se me olvidó quitarle el sonido, ¿eh? Díganme cómo se ve la imagen, si ¿sí se ve bien? De hecho, se escucha ahí como golpecitos atrás de mí, como si hubiera como una cacerola. Sin mentirles que entre esos árboles, allá al fondo, se ve como una sombra, como si estuviera colgada del árbol. Esperemos si no nos encontremos nada de esto, ¿eh? Porque ya ahorita las personas se han estado, ¿cómo se le dice eso? Para que no censure Facebook. Se auto. Ay, no me acuerdo. Es que no quiero decirlo porque me va a censurar Facebook. Si de hecho por un meme que se subió a Facebook me infringieron otra vez la página. Ya después de tantos años, de 2 años casi, de infraccionado, hoy nuevamente nos vieron infraccionar. Oigan, pero hay que poner mucha atención en el suelo, ¿eh? Porque pues hay ropa y luego entre la ropa es donde hay mayor actividad de trabajos. De hecho, también en los árboles hay que poner bastante atención porque luego se logran ver algunas plasmaciones. Luego las personas que vienen a hacer sus trabajos acostumbran a dejar clavado los trabajos o dentro de las raíces o dentro de los hoyos. De hecho, me llamó la curiosidad esta flecha. De hecho, si se ve como si hubieran hecho un ritual aquí, se ve alrededor del árbol, se ve como un círculo. Se ve como un círculo. Y la flecha, si se dan cuenta, indica hacia allá, hacia la izquierda. O hacia adentro, ¿no? Es que luego también acostumbran a perforar el árbol. No sé en qué. ¿En qué país acostumbran? Por así, como se les dice, cremar a sus difuntos y las cenizas meterlas dentro de un árbol. No me acuerdo qué país y qué tribu hace eso, ¿eh? Y pues todo eso tiene su significado. De hecho, también han encontrado actualmente, se han estado viendo publicaciones en los medios de comunicación de las páginas de aquí de Veracruz, donde han encontrado trabajos. De hecho, hace poco publiqué la de una chava y un señor, creo, que le estaban haciendo el trabajo de amor. De hecho, la chava hizo un live que supuestamente ella no tenía nada que ver y que era una de sus ex, algo así. La neta está muy bueno ese chisme, ¿eh? Miren, como en estos espacios, recuerden que estamos en un área de la madre naturaleza, seres elementales pueden habitar en estos árboles. De hecho, hay demasiadas entradas, sí, se le puede decir así, que los duendes, que son seres mágicos, se adentran dentro de estas puertas. No sé si estoy bien o estoy mal. Ahí a los expertos, dice Ivette en Canadá. Saludos a Ivette QC que anda aquí derrompiendo fronteras. Ayúdenme compartiendo, amigos, por favor. Díganme cómo se ve la imagen. No se pone estática en cualquier espacio. Nos podemos encontrar algún tipo de trabajo. Recuerden que también a veces
entierran esos trabajos de veladoras, de velaciones, ropas interiores. No, 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 no. Demasiadas cosas. Esperemos si no nos encontremos algún nido de los cocodrilos que andan aquí de lagartos, ¿eh? De hecho, también personas que nos han dado los anónimos han relatado que cuando ellos hacen ejercicio en este espacio, en ese túnel o ese desagüe, ese puente, supuestamente dicen que han escuchado pequeñas vocecitas, como si se estuvieran riendo, como si estuvieran jugando dentro de ese, pues debajo de ese puente. Pues si se dan cuenta, es la parte del puente. Jacinto Romero, compartido, gracias, tío. Le agradezco ahí. Notifiquen a las personas para que puedan llegarles las notificaciones y para que se enteren de que ya estamos de vuelta. Gracias a la gente que empieza a dejar sus reacciones. Uy, güey. Lo que sí me falló, amigos, es traerme el repelente. Vean acá otra vez una de las flechas que nos hacen como alguna señal que fuéramos para allá. No sé si sea las tuberías o algo. Desconozco. Pero pues vamos a adentrarnos porque olvidé que este lugar, después de que cae la noche, se empieza a sentir esos mosquitos. No sé qué logren ustedes sentir o percibir en estos momentos. Vean. Muchas historias de cuentos de hadas o relatos o vivencias en otros países han relatado que debajo de los puentes, saludos María Luisa Sánchez, saludos hasta Tejería. Hoy íbamos a andar por allá por Tejería, en uno de los panteones, pero había demasiada música por aquel lado. De hecho, esos relatos que han comentado, que cuando pasan por aquí, si se dan cuenta, para allá es puro pura maleza, y para acá también es pura maleza. Vean, esa pluma que va ahí, esa que cayó ahí, salió de aquí abajo, como si supieran que estamos hablando de los seres elementales, de esos seres que nosotros no podemos ver a la simple vista. Para poder ver seres elementales se necesita de mucha concentración y sobre todo los expertos comentan que hay que tener pensamientos puros. De hecho, voy a pasar por debajo y la vibra se siente muy cabrona, ¿eh? Si se dan cuenta, hay grafitis que la verdad están de la chingada, así se los digo, si están de la chingada. Amigos, los invito a que tú que andas grafiteando, tú que te dedicas a este tipo de arte, si vas a grafitear, haz algo bueno, haz un mural chingón. Uy, ¿se escucharon? No, na no nada más hagan esas cosillas. Vean, de hecho ya se regresó el chavo porque ve que estoy grabando. De hecho, hay como símbolos del ojo del Illuminati, el ojo que todo lo ve. Si te das cuenta, ahí la I tiene un ojo. Acá en el donde dice Heli Tattoo hay un ojo. Recuerden que todo ese tipo de ojos son como cultura amazónica, ¿no? Vean, de hecho aquí también hasta en los árboles grafitean, no respetan a la madre naturaleza. De hecho, aquí les ponen como, ¿cómo se les dice eso?
Ay, se me olvidó. ¿Cómo se les dice? Símbolos masónicos, no. Uno, ay, no, no lo recuerdo. De hecho, lo vi mucho en las páginas, en la página de la jefa, que estuvo publicando esos símbolos de para la suerte. No recuerdo cómo se llama. Pero vean. Aquí hay uno. No sé si sea el trabajo o algo. Amigos, no, no veo sus mensajes. Dejen sus comentarios ahí, por favor. Y veamos qué puede pasar. Vean, es que de aquí fue que vi que salió una plumita por aquí así. Al yo decir lo que estaba yo mirando, lo que estaba yo diciendo, salió una plumita y cayó de aquel lado. De hecho, a ver si se las puedo mostrar. Bueno, miren, vean. Aquí está prohibido la pesca en todas sus modalidades. Mire cómo me deja. Bueno, es que... Está cabrón todo, ¿eh? Fíjense, aunque ustedes no lo crean o no lo vivan en este momento, sí me siento bastante observado dentro de... Dentro de los arbustos, dentro de esos árboles, como diciendo, hay alguien que viene con esa facultad de poder vernos, de poder sentirnos. Hay alguien que sí sabe de nosotros. Vean, aquí ropa interior y está envuelta. Ese es un trabajo, vean. Recuerden que las mujeres también le pueden hacer ese fetiche a los hombres, ¿eh? Amigos, voy a pasar debajo del puente para ver qué se logra presentir, qué se logra sentir en este espacio. Déjenme su comentario, déjenme su reacción si quieren ver más allá de lo que hay de este túnel debajo del puente. Hay que tener bastante, bastante cuidado porque puede ser bastante peligroso de que caigamos aquí a este pasadizo, a este espacio donde... ¿Qué onda, chicha? Mira, ¿quién está ahí? Mira, Api, ¿quién está ahí? ¿Qué dice? El Spiderman, ahí está el Spiderman, ¿eh? Te estoy viendo que no estás compartiendo, cara de no sé qué. Ahí está, vean, ahí está el Spiderman. Dice, se oyen voces de niños. De hecho, no hay voces ahorita, no hay voces de niños. Vean, ahí está un símbolo. Son símbolos estos, ¿eh? Vean, encontramos símbolos debajo de este puente. Digo, de este... Ajá, es un puente. Ahí a los especialistas, ¿qué símbolos son estos? Hay una cruz, perdón, hay una estrella. En esta parte de aquí donde estoy enfocando, no recuerdo qué cruz es, cruz, perdón, ese, qué pentagrama. De este lado desconozco. Y ahí hay otro. Vean. Lo que sí me están matando los mosquitos, ¿eh? Vean, de hecho hay un listón negro. No sé si tenga que ver algo.
con lo que hayan abierto aquí en este, en esta parte de aquí abajo. Wow, un gran mensaje que dejan. Dice, ponte atentamente los locos del rancho. ¿Son símbolos como masónicos o ustedes qué opinan? Dice, bueno, dice, busca una piedra pequeña, Fer, y tírala al agua a ver si se capta algo en ondas. A ver, vamos a regresarnos a ver si encuentro alguna piedra. No veo sus reacciones, amigos. Dejen sus reacciones en este momento. ¿Qué es esto? Wow, éramos 20 y tantas personas y ahorita bajaron de golpe. Bajaron de golpe. Estamos buscando una piedra para ver. Pero no, no. No hay ninguna piedra, ¿eh? No, no hay piedras. Y si se oyeron voces de niños, si se dan cuenta, no. No hay. Vean, me espantó el chavo ese. Encontré una piedra. Vean. Ahí va la piedra, ¿eh? Uy. Se escucharon, ¿verdad? Al ver que arrojé la piedra, se escuchó como unas vocecitas. Anabelli, saludos, buenas noches. No, buenas tardes todavía. Vamos a ver qué onda. Escuché como si alguien viniera atrás de mí. Hay demasiado mosco y demasiado calor aquí abajo. De hecho, amigos, me voy a arriesgar y me voy a ir a la, ¿cómo se le llama eso? A la bomba que drena, a la bomba esa que drena al agua. Ahí está bastante buena las manifestaciones, ¿eh? Invitamos a que la gente deje su reacción en el video, porfa. Dice, oye, soy en voces. Sí, es que ya aquí esta parte ya
ya las personas empezaron a, pues, a juntarse, ya empieza a caer la noche y por supuesto la gente ya empieza a retirarse de este espacio. De hecho, vean, son las 7:05. Bueno, yo tengo esa hora, 7:05. No sé si esté adelantado o atrasado. De hecho, cuando pasan accidentes, acostumbran a poner este tipo de cintas. Acostumbran a poner este tipo de cintas en estos lugares cuando hay algún tipo de fallecimiento. Vean. Ese. Precaución. Vamos a salirnos tantito de las áreas verdes porque los mosquitos empiezan a alborotarse y a nosotros, bueno, a mí me empiezan a estar picando. De hecho, aquí la vez pasada, cuando vine, no traje lámparas, solamente vine con el estabilizador, el manual. Y en esta parte, sobre el monte, empecé a escuchar silbidos como un... Y toda esta área estaba vacía, no había gente, no había ni una persona en ese lugar. ¿Por qué? Porque no hay... ¿Por qué puedo decir o puedo afirmar de que las personas se empiezan a retirar? Bueno, cuando aquí empieza a caer la noche, recuerden que Veracruz tiene una hora para los moscos. Y de repente, ¡fum!, desaparecen. Bueno, la gente se empieza a retirar. Y yo recuerdo que me agarró la noche. Y yo seguí caminando. Y sobre esta parte de aquí, empecé a escuchar a alguien silbar. Muchos me decían que me había topado con Juan del Monte. Muchas de las personas no conocen esa leyenda de Juan del Monte o el Silbón, que es la entidad que deambula en este tipo de lugares donde mosquitos. Bueno, deambula en estos lugares para hacer de las suyas. Vean, de hecho no viene nadie atrás de mí. Yo siento que alguien me viene siguiendo, pero no hay nadie. Vean, vengo yo solo. Vengo yo solimán. Porque me han dicho, Fer, dice, tú luego vas con personas y ya te pareces a las personas que les pagan, dice, para que hagan su show. Y yo, no, ¿cómo crees? Digo, para empezar, yo no pagaría para meter ese tipo de artistas. En primera, ¿por qué? Porque no tengo la economía. En segunda, nadie me está pagando por hacer esto. Yo lo hago porque me gusta llevar estas evidencias. Pero así es esto. ¿Ustedes qué opinan? Uy, ¿se escucharon? Dice Yadira Espinosa Lagunes, saludos, Fer, yo vivo cerca de ahí. Yadira, yo creo que tú vas a ser la que nos va a ayudar en esta noche con una botellita de agua. De hecho, también tengo que salir temprano porque tengo la moto ya en la entrada y estoy buscando una cadena. Mariela dice, pero siempre es bueno ir acompañado a Fer por cualquier cosa. Bueno, yo siempre he tenido la... ¿Cómo les digo? De eso lo aprendí de mi mamá. Siempre es bueno, mejor es andar solo
que mal acompañado. Luego las personas con las que vienes se dicen ser tus amigos y de repente, ¡zas!, te pegan la puñalada. Pero por eso siempre ando aquí. Dice, para empezar, siempre anda solo. Así es, mi sangre. Yo siempre ando. Yo ando solo, imán. Para ver qué onda. De hecho, vean. Y aquí ya me empiezo. Empiezo a adentrarme a la maleza. Me siento como si estuviera yo en Catemaco cuando vas a la cueva. Bueno, que es parte de San Andrés. Esa noche sí traemos. Bueno, y ahorita que me voy adentrando, les voy a ir platicando las experiencias que he tenido a raíz de todo esto yo solo. De hecho, vienen tres personas, esperemos no. Así, ustedes son pareja, ¿no? Como Liz Torres, ¿no? Déjenme sus comentarios, amigos, si los estoy leyendo en lo que llego yo a la parte posterior, ¿no? De hecho, cuando uno viene solo en esa parte y ya va oscureciendo, ya está más oscuro, se logran ver ciertas cosas. Vean, hoy voy a ocupar esto para que vean que sí hay campos electromagnéticos, bajas frecuencias sobre estos lugares. ¿Por qué se genera esta energía? Ahorita se las voy a decir. De hecho, me falta para llegar hasta allá, vean. Ay, güey. Los pinches mosquitos ya me están atacando. Buenas. Vean, chavos, hasta allá ahorita es donde voy a ir. Allá. Todo lo que tengo que caminar. Bueno. Ya es hora de que yo empiece como el Fernando de Silva que ustedes quieren conocer. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes, casi noches. El día de hoy nos encontramos en este lago donde han surgido varias historias y vivencias de esas personas que vienen a hacer deporte, así como las que van allá. María Luisa dice, hay mucha agua. Bueno, ahorita donde nos encontramos, estamos en tres elementos muy importantes. Una de ellas es el portal del agua, que es donde trasciende no puedo decir que es espíritu, ni una alma en pena. ¿Cómo le podemos llamar? El espectro de la Llorona, la mujer esa que ahogó a sus hijos por la culpa de un hombre. Bueno, en esa parte han fallecido tanto niños y adultos. Se meten a nadar y de repente quedan debajo de estas profundidades de agua. Ay, güey, ya me cansé. Siento que camino y camino y no avanzo, ¿eh? Eso es una de las cosas que logran percibir algunas personas. Dice Abraham Montalvo, saludos, brother, nuestro hermano. Saludos ahí a la familia del aeropuerto de Veracruz. Saludos a los de Eco 1. Saludos también ahí a nuestro amigo de la aerolínea Aerobús Viva. O Viva Aerobús, sí es, Viva Aerobús. A nuestro amigo Betancourt. Escuchen y pongan mucha atención. Yo creo que aquí es donde ya vamos a empezar a captar, ¿eh? Wow. Vean. Hay alguien aquí conmigo. ¿Estás aquí conmigo? Vean, no traigo nada, ¿eh?
¿Estás aquí conmigo? Si estás aquí conmigo, actívalo. Enciende un foco. ¡Wow! Enciéndolo otra vez. ¡Ay, cabrón! Me entraron unos escalofríos, ¿eh? ¡Wow! ¡No mames, güey! Sí, sí hay energía, ¿eh? Sí hay energía aquí, ¿eh? Isabela Lian dice, Fer, saludos de nuevo otra vez. Isabela Lian, saludos. Lian también, así se llama mi hijo Lian. Le mando un fuerte abrazo y enorme a mi hijo Lian. A Fernandito Junior. Él es el heredero de la página de leyendas y de la dama, ¿eh? Vean, aquí ya se empieza a encerrar los árboles y tiene que haber más actividad, ¿eh? Espérenme tantito, déjenme estirar la camisa porque ya los mosquitos están de a peso aquí, ¿eh? Uy, cabrón. Uy, la risa. Uy, cabrón. Están en los árboles. ¿Está cerca de mí? Wow. Wow, hay actividad, ¿eh? María Luisa dice, son duendes. Y ve, dice, Fer, cuidado porque hay comadres brujas cerca de los árboles. Es que vean, ya esta parte de aquí hay árboles. Vean. Yo ya estoy debajo de las copas de los árboles, ¿eh? Y aquí es donde empieza la actividad. De hecho, vean. De hecho, se escuchan risas. Uy, escuchen. Es que arriba no hay, no detecta, es enfrente de mí, vean. Vienes a un costado de mí, ¿verdad? Vete a la virga, güey. No mames, vete a la virga. ¿Qué verga es eso, güey? Vete a la virga, ¿qué es eso, güey? ¿Qué verga es eso, güey? No mames. Mames. No mames, vete a la verga. ¿Quién está ahí? Ahí está alguien parado, ¿eh? Díganme que es verdad que yo veo a alguien parado ahí.
No mames. De la verga, güey. Y eso ya son pichichis. Sigan compartiendo, amigos, por favor. Amigos, está una camioneta aquí adentro. Noches. Vean la camioneta. ¿Quién sabe qué chingados haga aquí? ¿Qué ole? Mames, banda. Está cabrón, ¿verdad? Pinche risas bien macabras. Dejen su reacción, amigos. Ahí dejen su reacción, por favor. Díganme que sí escucharon lo mismo que yo, ¿eh? Vamos a ver si vienen cerca de nosotros. A ver otra vez. ¿Viene cerca de mí? Vean. Ya no veo sus comentarios, amigos, ¿eh? Solo, totalmente solo, amigos. Ya que ustedes siempre han querido ver en esos lugares transmitiendo, totalmente solo. Vean, esos son pichichis, son los animales que son ovíparos, ¿no? Son huevos.
Vete a la verga, ¿sí oyeron? No mames, una bruja. ¿Se escucharon? Hola. Díganme que sí escucharon eso, ¿verdad? Como diciendo, ya sal. No mames. Oigan, sí estoy teniendo bastantes manifestaciones, Doña Marce Urbano, una de las personas que siempre me ha acompañado a estos lugares, hoy sí me hace falta, Wow, ya está cerrada. Ya está cerrada, Ahorita voy a regresarme igual por donde vine, porque ya si me voy por este lado, se me va a hacer más retirado. Dice Isabel, dice, se ve tenebroso. Uy, la voz. Escuchen, no hay nadie. Escuchen, no viene nadie. Marisol Pérez dice compartido, Fer. Dice Maribel, dice hasta la piel se me enchinó, no mames. ¿Verdad que hasta brinqué también? No sé en qué minuto fue. Pero sí se puso. Están acabando los moscos. Dice ahí una voz de una mujer. Oh, pues vean. Vean. Uy, cabrón. Es que yo no sé, yo escucho como voces, güey. Pero no, mira, vean. No hay nadie. Y se está hablando una mujer. ¿Pero qué mujer? Banda, sí está cabrón, Están acabando los moscos. Yo creo que voy a salirme. Yo creo que con la evidencia que captamos ahorita es más que suficiente. Muchos mosquitos están todo lo que dan. Si hay Fer, tuve que prender el foco desde la casa con la lámpara del cel, me dio miedo. Es que no hay nadie, vean.
Banda, me siento rodeado, ¿eh? Me siento rodeado. ¿Hay alguien cerca de mí? Los pinches moscos no me dejan. ¿Hay alguien cerca de mí? Soy una mujer hablando, pero ¿dónde? Vean. ¿Estás cerca de mí? Si estás cerca de mí, actívalo, por favor. Actívalo. Si son brujas, actívalo. ¿Son una secta lo que son, lo que están haciendo ustedes aquí? ¿Es una secta? Si eres una secta, actívalo. Vete a la verga. No mames, vete a la verga, güey. Banda, yo me voy a retirar. Yo me voy a retirar, Que no mames. Un lamento. Pinchos moscos. A la verga, güey. Soy una mujer hablando, un lamento ahora. Vete a la verga. No reacciona, mi estabilizador no reacciona, ¿eh? Sí, ya voy a regresar. Me siento acechado, ¿eh? Vean todos los mosquitos que pasan enfrente de la cámara. Aquí leí que una chica andaba aquí con su esposo. No sé si todavía ande. Esos grillos tocan muy fuerte. Yo no tengo miedo, ¿eh? Yo no te tengo miedo. Uy, escuchen el lamento.
¡Qué miedo y qué valor! Vean por dónde tengo que atravesar en estos momentos, Vean. Para acá. O directamente por donde vine. Ya me voy a retirar. Ustedes ganan. Ya no las voy a molestar. Uy, cabrón. María Soto dice, hola Fer, buenas noches, suerte en tu transmisión. Gracias, María. Pareció ver a alguien. Viste la virga que cayó. Algo cayó ahí, Me están agrediendo, Vean lo que cayó de ahí arriba. Es una piedra. No mames. El estabilizador se está locando, Se está locando el estabilizador. Hay campos electromagnéticos que nos están... Están interrumpiendo los campos electromagnéticos, perdón, Vean. ¡Vive, cabrón! Cabrón, sí. Están aquí, Aquí es donde se sienten a gusto. Vean. El estabilizador se está locando nuevamente. Ya, me voy a retirar, tú ganas. ¡Uy, cabrón! No mames, vete a la verga. Ya. Déjame estabilizador. Yo sé que tú te manifiestas mediante la energía. El silbido. No mames. ¿Se escucharon? Cuando se escuchó el llanto ese como de un bebé o un niño, se empezó a alocar el... El estabilizador, No quiero demostrarle miedo, pero sin mentirles, qué valor el mío, Ayer han parado ahí,
Ustedes ganan. Ustedes ganan. Ya me retiro. Yo me retiro. Nada de las energías que se encuentran aquí me las llevo. Aquí se quedan. Vengo bañadito en sudor, ¿eh? Otra vez se está alocando el estabilizador. Está para el lado izquierdo ahora. Y lado derecho. Quieres manipularlo, ¿verdad? Escuchen, no me deja tener el acceso, ¿eh? Uy, los lamentos. Gracias, Marisoto, por compartirlo. Esperemos. Y Dios quiera que esté la moto ya, ¿eh? Me agarró la noche. Saludos, Iván, hermano. Dice, con cuidado, brother. No, ni madres, güey. Ya mejor me salí. Ya no le quise jugar al pendejo. Uy. Hermano, para que les lleguen las notificaciones, tienen que ponerlas en favoritos. En las notificaciones. Ay, güey, qué verga es eso. Me pareció alguien que se venía arrastrando. Guadalupe González dice, hola Fer, linda noche, cuídate. Gracias, Guadalupe. ¿Cuántas horas llevo transmitiendo? ¿Cuántos minutos? Vete a la verga, cabrón. Oigan, es mi idea, pero se está haciendo más retirado este camino, ¿eh? A la verga, güey, ¿por qué viene siguiéndome?
Se ve criminal ese lugar, hermano, y se ve de mucha actividad. No, hermano. Lo que te perdiste hace un rato ahí atrás, ¿eh? Estuvo chingoncísima la evidencia. Psicofonías y brujas, no mames. También escuché ya el llanto como de un niño. No sé si por todas las personas que han perdido la vida en este lugar, sus almas siguen penando. Pues, ahorita en transmisión, allá atrás sí, todas se rieron a la misma vez, ¿eh? Veré la repetición. Sí, sí, hermano. Mírala. Tienes que mirarla, ¿eh? Eso me... La flecha esta me recordó a la escena de María, qué puntería, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Así, ¿no? Cuando le toca la casa de los espantos y le dice, sigue a la flecha. Anda, pues ya salí del peligro, hermanos. Estuvo muy bueno, muy, pero muy bueno. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión, que estuvo muy buena. Excelente, excelente locación. Y vale la pena regresar. Ahí está mi moto. Eso es lo que me preocupaba. Eso es lo que me preocupaba. Vean, ya de aquel lado ya. Es la boca del lobo, ¿eh? La mismísima boca del lobo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado esta transmisión, que estuvo muy, muy interesante. La verdad, se los recomiendo que vayan a repetir este video, porque lo que nos encontramos el día de hoy fue muy, muy espeluznante y sobre todo llena de mucha actividad esta locación. Y pues los invitamos a que dejen sus reacciones, amigos, dejen sus reacciones. Van a dar las 8 de la noche. Estuvo chingoncísima. Les mandamos un fuerte y enorme abrazo
y que espero que hayan disfrutado de este en vivo, que estuvo bien interesante y bien chingón, ¿eh? Yo pensé que iban a como a traerme una botella de agua o algo. Pero chavos, nos estamos viendo en la próxima. Yo soy Fernando de Silva para Leyendas de Veracruz Puerto. Gracias a todos por su reacción. Gracias, gracias. Me da gusto verte transmitir. María Soto Covarrubias, gracias. Esperemos verte en la próxima transmisión, que puede ser que mañana vaya directamente a la casa del ahorcado. Así que, bonita noche. Bendiciones. No olviden seguir la página de La Dama de la Oscuridad, la página de Wiccan War, también a la de Rompiendo Fronteras, y que pasen muy bonita noche. Feliz sábado. Recuerda que si hoy sales a tomar, no conduzcas. Excelente miedo, adrenalina. Gracias, gracias, Fer. Estamos pendientes. Bendiciones hasta sus hogares. Bye.